Detalle, no quiero saber nada. Pero quiero que lo sepas, porque no significó nada. Yo te amo a vos. Amor, vení para acá. No, 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 te amo. Te amo. No, no, pará, pará. No, 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 no llores. No llores. No, escúchame. No, 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 que te juro por Dios que no significó nada. No significó nada. Bueno, evidentemente para ella sí. No, no, ¿qué te contó ella? ¿Qué te dijo? Que está perdidamente enamorada de vos. Pero está mal de la cabeza. Esta mina me está llamando, me amenaza, dejó al marido, me busca todo el tiempo. Está loca de la cabeza, entendeme, María, y créeme, está loca de la cabeza, está mal. Ey, vení para acá. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto? No solo que me hayas cagado así, que ni siquiera hayas tenido los huevos para venir a decírmelo en la cara. Sos una mierda, Rafa. No lo puedo creer. No se puede confiar en nadie. ¿Vos de dónde lo sacaste, este tipo? No, a mí me lo recomendó una amiga médica del hospital que además me lo súper recomendó. Me habló maravillas de él. Qué raro, ¿no? No sé, qué sé yo. Es tipo, ¿viste cómo son los tipos que mienten, inventan, fabulan, hacen lo que quieren? Bueno, vos ahora estás enojada con Ringo, pero Ringo no es así. No, Ringo sí es. Otra vez de nuevo, recién entro y lo estaba abrazado otra vez con mi hermana. Otra vez, porque de última, lo de la trola, lo de la foto esa del celular, vaya y pase, no se deja lugar a dudas. Pero esta situación la acabo de ver. Está bien, pero ahora estás nerviosa, estás enojada. ¿Por qué no dejás pasar un poco de tiempo y después charlas? No, no, ya hablé con él, ya hablé. Me dice que es todo parte de un plan, que él sospecha y que... Y bueno, seguro que es un plan. No, seguro. No es un plan, Vero, ¿no entendés que no? Habló también con Damasio, habló con Pepe para que lo cubran, todo. Encima después se le da vuelta porque miente, obvio. Ok, pero no tomes decisiones apresuradas, Camila. Lo eché en la taza. ¿Qué? ¿Por qué hiciste? ¿Pero podés recordar que es Ringo, que es el tipo del que te enamoraste? Un tipo honesto que va de frente. ¿Te acordás? Ringo. Es hombre. Todos los hombres tienen un muerto en el placar. Es así como te lo digo, no hay otra. Permiso. ¿Quién tiene un muerto en el placar? ¿Qué haces acá? Si no habíamos quedado nada nosotros. No, vine a ver a Camila para revisar a Anita. ¿Voy? Sí, habíamos quedado ayer en que venía. ¿Qué? ¿Cómo sabes que está acá? ¿Que la estás siguiendo? No la estoy siguiendo. Pasé por tu casa y me dijeron que estaba acá. ¿Está bien, Anita? Sí. Es una santa. Sí, está re bien, pero sí. Me parece mejor dejarlo para la semana que viene o vamos hablando y vamos a... Sí, además si la bebé está bien, para que hay que tocarla todo el tiempo, sí, todo el tiempo revisarla. No, bueno, hay que vacunarla y hay que chequear el peso y la altura. Está bien, pero eso lo podemos ver la semana que viene en la salita. Yo totalmente, te ayudo. Sí, lo hacemos entre las dos. Sí, sí, totalmente. ¿Ustedes están bien? Sí. ¿Sí? Están como medio... No, estábamos teniendo una charla... De mujeres. Ah, bueno, entonces calculo que no vas a tener tiempo para almorzar. No, calculas bien. Bien, entonces me voy. Chau. ¡Sali, suéltame, asesino! Ahí está, Ringo siguiendo a Julieta como queríamos. Muy bien, hablaste con Chávez. Sí, ya tiene la orden de dejarla pasar. Hola. Hola, Julieta, ¿cómo estás? Todo bien, tengo mucho para contarte. Para eso te llamo, ¿podés venir para casa? ¿A la cervecería? No, no, a la casa donde viniste la primera vez. Dale, estoy a un par de cuadras, ahí voy. Tengo una notición para darte. No seas malo, dame un adelanto. Mejor en casa. En 2 minutos estoy ahí. Amo las sorpresas. Perfecto, te espero entonces. Te veo. Chau. Tan animalito. ¿Sabes que lo quiero? Te juro, es tan inclusivo que lo quiero, lo quiero. Lo quiero, me es inevitable. Que se vaya, por favor, que se vaya de acá, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué me dices? No, está un poco nerviosa. No, no está muy bien, ¿sabes? No, sí, ya sé, pero... que está nerviosa, que no está bien y que está estresada y pasada, pero ¿qué? ¿Por qué me decís así? No, es que no le quisiste decir así. No, no te quise decir así, perdóname. ¿Me dijiste así? No, pero porque está un poco... Sí, perdóname. No está muy bien, ¿viste? Pero... O sea, no... te llamo. ¿Querés que te llame? Después te llamo. Te pido, por favor, que me llames, ¿sí? Sí. ¿Cómo le vas a hablar así, Verónica? Te voy a matar. Pero, perdóname, ¿pero qué quieres que haga? Mira, mira si saca un arma o algo. Estamos las tres solas. No, tenés razón, pero lo que pasa es que Marielita me confirmó que es un delincuente, que es un asesino, que es un estafador. Hola, ¿entendés? Buenas tardes. ¿Qué pasa? Vengo a buscar a Bauchín, pero no está en ningún lado. ¿Viste que te cruzaste con un tipo recién? Sí, un bombón. Yo estaba saliendo con ese tipo. Y la policía me confirmó que es un asesino, que es un delincuente, que es un estafador. Tranquilízate. Yo lo me sé. Pero no lo podía saber. Tranquilízate. Pero él vino acá, no lo pudieron retener. ¿Cómo es esto? No entiendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer nosotras dos solas? Bueno, chicas, pero tienen que pensar. Se puede hacer un plan. Podemos poner una carnada, un cebo para agarrarlo. ¿Vos me estás diciendo carnada a mí? Yo no sirvo para eso. Bueno, Verónica... Va a salir todo mal, ¿no? No, no va a salir todo mal. Tranquilízate.
vos salías con él, o sea que él no va a sospechar. Lo citamos acá, lo podemos citar en un bar, no sé, en un lugar con mucha gente y lo agarramos justo. ¿No te parece? Doctora, ¿me ayuda, por favor? No está mal la idea. Además, Damasio es detective. Podemos pedirle ayuda a él en todo caso. Dale, ¿te animás? Ah, señorita, ya le abro, ¿eh? Muchas gracias. Adelante, por favor. Muy amable. La estaba esperando, al contrario, señorita. El señor me dijo que usted iba a venir. Ocurre que él no está. Ah, pero ¿cómo? ¿Me dijo que iba a estar acá? Bueno, se demoró, no sé qué decirle. A ver, lo voy a llamar. Hola. Diego, ya estoy acá. Estoy en camino. Ah, pero pensé que estabas. No, 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 estoy llegando. No, no, te entendí cualquier cosa entonces. Espérame, por favor, no te vayas. Como te conté, tengo algo grande para vos. Ay, no seas malo, me da intriga, ¿me contás? En un ratito. O vamos hablando mientras llegás, me vas contando, me adelantás algo, ¿dale? Di Genaro va a matar a alguien. ¿Qué? ¿En serio? Muy en serio. Te dije que iba a terminar preso. Sí, sí, pero no sabía que iba a matar a alguien. ¿A quién? Dale, decime, ¿a quién va a matar? A vos, Julieta. Di Genaro te va a matar a vos. ¡Ey! ¿Estás bien? ¿Qué tenés? Me acabo de separar de Rafa. No. ¿Estás jodiendo, por? Me cago. ¿Cómo que te cagó? Sí, me engañó con una mina. No. ¿Me estás jodiendo? ¿Otro más? Pero... ¿Cómo otro más? ¿Quién más? ¿Pero qué tienen en la... Ringo también me engañó. ¿Eh? Con Julieta también. ¿Con tu hermana? Sí, con mi hermana. Yo no entiendo. Yo la verdad no sé qué tiene en la cabeza. No ¿Pero sé. Cómo con tu hermana? ¿Y vos con quién? Con Paloma, esa de la tanguera que ya le venía poniendo el ojo a Rafa hace rato. Era obvio. Cualquiera. Cualquiera. Cualquiera, malísimo. Cualquiera. Al club no tenés que volver. ¿Y a dónde querés que vayas? Si yo vivo ahí. No, pero el club no. Venite a mi casa. ¿Qué? ¿Haces algo ahora? Vení a mi casa. Yo puedo, basta. ¿Vos decís? Sí, sí, obvio, obvio. ¿Tomamos algo? Tomamos todo. Tomamos algo. Entonces sí. Cualquiera, qué pendejo que son. Dale, guachín, probá, vas a ver. Te va a encantar. Es riquísimo. Bueno, yo probé, pero si me das vos. No, dale, guachín, no molestes, estoy trabajando, dale. Y bueno, dale, pero si no, ¿qué? ¿Qué? ¿Solamente porque está trabajando y si no, sí, no? Guachín, dale, donde se come, no sé, dale. ¿Qué, solamente por el trabajo? Sí. No, guachín, dale, estoy solito, tomate el techo. No, dale, guachín, déjate de joder, no me molestes, dale. ¿Viste que gusta de mí? ¿Gusta de mí? No, dale. Dale, dame un beso. ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a hacer ahí? ¿Qué haces vos? ¿Pero cómo? ¿Qué estaba espiando? No, pero ya me doy cuenta lo que está haciendo. No estoy haciendo nada. Ella me dio. Usted le dio esa bebida. No puede darle eso. Es una criatura. Déjame a mí, déjame a mí. Te explico una cosa. Es un potencial cliente de la empresa, ¿sí? ¿Por qué no lo dejas probar? Porque él viene directo de la naturaleza. No acepta ese tipo de cosas que es para los snobs. Y sí, porque nosotros estamos tomando otro alcohol. Él es el transparente, ¿viste? Para cuando sí, le cortás. Sí, ese sí. Tomó. Ay, qué 90%. Horror. Sí. Qué horror, chicos, pero por favor, tienen que refinar un poquito el paladar. Van a ver, háganme caso, pues si no se les va a terminar atrofiando. Lo que tenemos muy fino es el olfato y nos damos cuenta cuando hay algo muy turbio atrás de ese stand. En cuanto logre el quórum que necesito, ese stand va a ir a parar a la playa de infractores. No digas eso, Damasio, vos vas a seguir laburando acá. Bueno, ¿usted cuánto piensa que más o menos va a terminar la instalación? Bueno, creo que en una semanita se lo puedo tener listo ya. ¿Una semana es una barbaridad? No, mijo, por favor, con todo lo que ustedes cobran. Esto tiene que durar más o menos 2 o 3 días como máximo. Bueno, si contrato 2 muchachos más para que me ayuden con el cableado, en 4 días se lo puedo tener. Bueno, pero que sea 4 días. Y sepa que yo no le voy a dar un solo peso más, ¿eh? Pero me va a fundir, Poldi. Ay, no sea caradura, por favor. Nosotros somos los que nos vamos a fundir si no empezamos ya mismo con las apuestas. ¿Apuestas? ¿Escuché mal? ¿Cómo apuestas? Eso lo tiene que discutir con el estatuto del club, lo tiene que discutir la comisión directiva. Basta, Damasio, por favor, no volvamos de nuevo a lo mismo. Sabrina, ¿le puede servir algo? Por favor, ya seguimos. Venga, ¿eh? Venga. Ya.
Pero ya, yo ya lo había dicho bien claro que no quiero que este club se convierta en un antro de perdición, de vicio, de gente degenerada y de jugadores compulsivos. Fíjese, justamente usted lo dice. Sí, yo sí. Sí, sí. Ahora que manda Damasio, así que cállate. Sí, yo seré alcohólico, pero otra cosa es juego clandestino que está severamente penado por diversos artículos del Código Penal. Uh-huh. Pero basta, Damasio, déjese de embromar. Ya, Jorge Carrizo determinó. En la semana que viene se comienzan con las apuestas de caballo. Está claro. Y bueno, pero ese se fue. ¿Cómo?